He cometido el peor de los pecados. No fui feliz. Mis jóvenes padres me tentaron por la aventura del fuego, el aire y la tierra. No se fue. No fui feliz cuando vivé. Me persigue implacable la sombra de haber sido desdichada. Yo he tenido mucha experiencia con este asunto de salud. Esta manera, experiencia de ver, de convivir con enfermos terminales. Tienen años de cáncer. Las clínicas oncológicas. Y conversando con los médicos, veía que la mayoría de ellos se muere antes por la bronca de no haberse llevado el mismo el cáncer. Pero el cáncer tampoco no siempre te mata, a veces te pierde. Y eso es un dolor de una enfermedad incurable, una enfermedad tan psicológica o por que se cometió el Dios complicado. Tener conciencia de que como el Dios se llevó. Muchas gracias y sea feliz. Dejarse de poder contacto con el mundo. Cuando mi madre llegó a la vejez y un día de su cumpleaños le pidieron que dijera las palabras y dijo, después de haber vivido tanto tiempo he llegado a la conclusión que mejor vivir bien que vivir mal. Se puede vivir sin problemas. En la India a los problemas les llaman lecciones, vean qué diferencia. Y además yo me voy a ir muy feliz porque yo le pedí al mundo una canción. Me gusta el sol. Cálmame, si abrí las ventanas y cuando yo no la mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los caminos y los viejos pastores del pan casero y la voz de los amores y el barbo claro. Felices mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir ser feliz. Es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena. Bicicleta perseguida, Manuel, por todo el tiempo para ver la existencia, cuando la vida me entregaba. Muchas gracias.